Montana. El país del gran cielo. El estado del tesoro. Lo llaman de muchas maneras. Yo lo llamo hogar. Llevo aquí toda la vida. Aún me asombra su belleza. Quizá por eso no vimos cómo aumentaba la violencia. Buen día, Juan. No lo entiendes. Nadie se tomaba en serio a esta gente. Eran distintos. Religiosos. Violentos. Era una puta secta. La caída es inminente, hijos míos. Primero compraron las granjas de la zona. Luego la emisora de radio. Poco después controlaban a la puta poli. Todo un estado religioso. Y justo aquí, en nuestras narices. Nadie puede ayudarnos. ¿Y qué va a hacer el gobierno? Estamos solos. Quiere salvar sus pobres almas. No importa si lo desean o no. La gente no quiere creer que estos grupos existan. La gente está asustada. Y querrán hacernos daño. Algunos querrán destruir todo lo que hemos creado aquí. Y nos traicionarán. No sabemos de lo que es capaz. ¿Quién? Su líder. Joseph Seed. Lo llaman el padre. Los moradores del exterior están ciegos. Y no creen. No tienen fe. Por favor, no, 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 no. ¡Ah! Pero yo los haré ver.
Estará en la iglesia. No nos separemos. Atención. Esta gente se asusta enseguida. Novato, vamos. Por eso me fui de mi relájate. ¿Qué están haciendo ahí? Tranquilos. Todos tranquilos. Ocupaos de vuestros asuntos. Esto no os concierne. Sheriff, esto no me gusta. Todo va a salir bien, Hudson. Todo va a salir bien. Joder, pero si lleváis vuestras placas, ¿no? Ya, pero aquí no respetan demasiado a la policía. ¿Y respetan una 9 milímetros? No todos los problemas se resuelven a brazos, Marshall. Es lo que tenemos que hacer. ¿Están aquí por el padre? Tienen que dejarnos en paz. Cálmate. Marshall, si lo hacemos es a mi manera, sin líos, con calma, ¿vale? Vale. Hudson, a la puerta, cúbrenos. No dejes que entre nadie. Novato, conmigo. ¿Y tú? ¿Tú? Procura no hacer ninguna tontería. Calma, Sheriff. Tu nombre va a salir en los periódicos. Todo irá bien. Algo viene. Lo notáis, ¿verdad? Sentís que nos acercamos al abismo. Y que habrá que saldar cuentas. Por eso iniciamos el proyecto. Porque sabemos qué pasará a continuación. Vendrán. Intentarán quitárnoslo todo, las armas, nuestra libertad, nuestra fe. Pero no se lo permitiremos. Sheriff, vamos. Vamos. No dejaremos que su avaricia, su inmoralidad y su depravación nos hagan más daño. Sheriff, no abrimos el gatillo. Más. No, a la mierda. Joseph, sí. Tengo una orden de arresto en tu contra. Por sospecha de secuestro con perjuicio. Ahora sal con las manos en alto. Y donde pueda verlas bien. Aquí están. Langostas en el jardín. Vienen a por mí. Han venido a apartarme de vosotros. Quieren destruir todo lo que hemos creado. ¡Espera, no toques esa arma de servicio! ¡Venga! ¡No te muevas! ¡No dispares! ¡No dispares las armas! ¡Calmaos todos! Esperábamos este día. Estamos preparados. Idos. Idos. Dios no dejará que me lleven. Cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Ven, avanza. Y yo miré. Y vi un caballo blanco. Y el infierno le siguió. Novato. Esposa a este hijo de puta. Dios no dejará que me llevéis. Novato, espósalo. A veces lo más razonable es alejarse. Vamos, no, por la derecha. Voy. ¡No lo permitiremos! ¡No puedes hacer no te salgas esto. Del camino, no, novato! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Por qué estáis haciendo? ¡Atrás todo el mundo! ¡Soltadlo! ¡No te
Síguenos. Soy un Marshal. Os ordeno que retrocedáis. ¡Atrás todo! Oye, deja eso. ¡Ahora! ¡Sacad las armas! ¡Sacad las armas! ¡Al helicóptero! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Deprisa, joder! Perfectamente. No hay que llamar a nadie. Sí, padre. Alabado seas. Nadie vendrá a salvarte. Dios te ha amparado bajo la sombra de sus alas. Todo marcha según los designios de Dios. Sigo con vosotros. El primer sello se ha roto. La caída ha empezado. Y cogeremos lo necesario. Conservaremos lo nuestro. Y mataremos a quienes se pongan en nuestro camino. Y ellos, los heraldos de la ruina, verán la verdad. Hay que salir de aquí. ¡Que empiece la cosecha! ¡Hay que salir de aquí! ¡Que no nos dejaremos! ¡No me suelten! ¡Cielos! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Que ardas! ¡Deseo de Dios! ¡Es tu castigo! ¡Acabamos!
Nos espera un largo camino, pero estamos preparados para la caída. Lo siento. Pensé que te tenían. Venga, vamos. Venga, registra la sala. Oh, Dios. No tenía ni idea. Joder. Vamos a acabar con toda esta familia, sin excepción. ¡Putos lunáticos! Vamos a salir de esta. Pero antes de nada, vamos a armarnos. Toma. Muy bien. Haremos esto. Allí hay una carretera. La pillamos y ponemos rumbo al noreste. En pocas horas estaremos de vuelta en Missoula. Luego regresamos aquí con la Guardia Nacional al completo y nos encargamos del resto de esta... Vale. Confiar. Oh, no.
hace? ¡Que arda un novato! ¡Que reviente! ¡A mi derecha! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Hay que perderlos! ¡Eso es un puto avión! ¡No me jodas que cuentan con apoyo aéreo! ¿Sabes qué significa esa mierda? Que todas las carreteras están bloqueadas. Las líneas telefónicas cortadas. Significa que no podemos recibir ni emitir señales. Pero sobre todo que estamos jodidos. La maldita caída. Creen que el mundo está llegando a su fin. Llevan años esperándolo. Esperando a que alguien aparezca y cumpla con su profecía e inicie su maldita guerra santa. Bueno, está claro que has peleado. Lo mejor que podría hacer ahora sería entregarte. Joder. Quítate ese uniforme. Hay que quemarlo. Ahí hay ropa limpia. En cuanto te hayas cambiado, ven a verme.
A ver si podemos arreglar esta situación. Dutch, ¿estás ahí? Soy Rey Rey. ¿Qué mierda está pasando? He escuchado un montón de disparos y estoy segura de que eso de antes no eran truenos, sino explosiones. Boomer está fuera de sí y no hay quien lo calme. ¿Vuelven a dar por culo los santitos? ¿Cuánto tiempo vamos a aguantar? En fin, llámame cuando... Eli, Mary, Jerome, ¿estáis ahí? Cambio. Menuda mierda de trasto. Repito, aquí Dutch. Eli, Mary, Jerome, ¿estáis ahí? Cambio. Bien, has encontrado algo que sirve. Antes no me he presentado bien. La mayoría de la gente me llama Dutch. He estado intentando descubrir lo que ocurre por ahí arriba y no pinta bien. Lo poco que he podido averiguar es que tus socios están vivos por ahora. Parece que los separaron y a cada uno se lo llevó un miembro distinto de la familia de Joseph. Los quieres de vuelta, lo sé. También se llevaron a mis amigos.
El problema es que nadie nos va a ayudar. Nadie sabe lo que está pasando aquí, y no lo sabrán hasta que sea demasiado tarde. Tiene que haber gente por ahí dispuesta a combatir contra la secta. Lo único que tenemos que hacer es enseñarles cómo. Tenemos que crear una resistencia. Lo primero que vamos a hacer es hacernos con el control de esta isla. En cuanto tengamos espacio para respirar, podremos pensar en el siguiente paso. Hay una pistola y un mapa en aquella caja fuerte. Llévatelos. Te avisaré por radio en cuanto te hayas orientado. Tened cuidado ahí fuera. Está plagado de santitos. Esos cabrones están dispuestos a morir por el psicópata que los dirige. La resistencia, tienes que saber unas cuantas cosas. Hay cuatro posibles enfoques. En primer lugar, libera a los rehenes de la secta. Son buena gente que podrían unirse a ti si los ayudas. Segundo, destruye las propiedades de los edenistas que están por todas partes, joder. Solo en la isla han construido dos putos altares. En tercer lugar, lleva a cabo misiones para la resistencia. Hay mucha gente luchando contra la secta, y les vendría bien tu ayuda. Y por último, si buscas pelea de verdad, ataca a los puestos que la secta ha instalado por todo el condado. Si liberas esos lugares, la resistencia conseguirá afianzar su posición en su lucha contra los helenistas. Instaladas por toda la isla. Veré si encuentro algo útil. Hasta entonces ve al sur. Acaba con todas las mierdas sectarias que veas y ayuda a los que lo necesiten, ¿vale? Cambio. ¿Por qué nos molestamos siquiera en retenerlos? ¡Habla, infiel! No podrás resistirte a la voluntad del Padre mucho más. Espero. ¡Pecador! Más te vale decirnos lo que sabes. No hay que hacerse leer. Gracias por salvarme el trasero. Por aquí. Tío, ¿tienes un minuto? Los fanáticos están fuera de control. Si quieres protegerte, creo que hay un escondite de preparacionistas cerca de la caseta para botes. Seguro que guardaron cosas buenas.
Quizá debería montar un arma en mi camión. Levantarme pronto. Hey, Henry, estoy en el lindero del bosque, cerca de donde viste las señales de la hoguera. No sé qué hacía ese flipado con las copas de los árboles, pero el cielo ya está libre de tráfico aéreo. Las nubes de humo son densas, pero tengo que echar un vistazo más de cerca. No tengo ni idea de qué hacen aquí estos santitos. Hay un montón en el bosque gritando como si buscaran a alguien. No sé si tienen...
atrás y devolverte el favor. En este mundo. Es una bendición. Tengo que ajustar cuentas con la secta. Hola, agente. Ahora que sois dos, deberíais ir al puesto de investigación forestal. La secta ha ocupado el lugar y lo usa como almacén del dichoso gozo. Acaba con todos y déjales claro que no vamos a dejar que nos toquen los cojones. Voy a moverme. Cosechamos los frutos de nuestra labor. Avanzando. La secta lleva semanas rondando por la isla. Parece que pretenden establecer una base de operaciones en el viejo centro forestal. El sol hoy.
Nada como el aire fresco. ¡Defiéndeme! Calla de una vez. Les enseñaremos el verdadero camino. Sigue hablando. Sois mis prisioneros. Solo intento salvaros de vosotros mismos. ¡Padre nuestro! ¿Alguien está dispuesto? De verdad, gracias. Joder, estoy impresionado. Tienes más mala leche de lo que pensaba. Al final vas a poder montar una resistencia y todo. Lo siguiente es despejar la señal. Mi radio está cascada, no puedo ponerme en contacto con nadie fuera de esta isla. La torre de radio que hay cerca de la costa sur estará averiada. ¿Puedes ocuparte por mí? Muchos solo tenemos las armas de la familia. También conseguimos buenas saqueando a los antiguos. Sé lo que estás pensando, y no voy a tenerte escalando torres por todo el condado, así que no te preocupes. Por otro lado, intenta no caerte. Todos han tenido algo pequeño. Te guiaré a partir de los sonidos.
panorámica. Aleja el zoom para que veamos todo el condado. El condado de Hope se divide en tres regiones. Al norte están las montañas Whitetail. Allí está Jacob Seed, el hermano mayor de esa maldita familia. Jacob es el que está entrenando a la secta, y se le da muy bien. Eli y la milicia de Whitetail intentan resistir, pero Jacob está a punto de aplastarlos. Al sureste está el río Henbane. Es el territorio de Faith, la hermana pequeña. He oído muchas historias sobre cómo la gente pierde la cabeza por lo que llaman el gozo. Ahora ve al oeste, a Holland Valley. John Seed se ha instalado allí y está apoderándose de todo en nombre de la secta. Comida, suministros y lo peor de todo, personas. Estamos recibiendo llamadas de todo el condado. Te informaré de cualquier dato útil. Aquí. ¡Mierda! Soy Rey Rey de la granja de calabazas. Boomer se ha vuelto loco, no sé qué hacer. La niebla debería disiparse pronto, así que podremos sacarte de esta isla. Espera, no tardará mucho.